El fantasma nos ayudará. Oí que dio muerte a 1000 mongoles cargando con el viejo chocho de Shimura sobre sus hombros. ¿Sí? Esas historias no son del todo ciertas. Pues claro que sí. Alguna gesta suya te sonará. Más que llegar a mis oídos, las viví. Muy buena. Si deseáis ayudar, el fantasma de Iki acepta donativos. Las ofrendas las dejamos allí, al noreste de donde estaba la aldea Kidafure. Si le llevas comida, el sake tamizado y el mijo limpio le gustan. No me cabe duda. Ojalá el fantasma nos oiga. Oír es una cosa y otra que las atienda. Me pregunto quién se hará pasar por mí. ¿El campamento del fantasma? Se lo bebió todo. Está caliente. Estuvo aquí. Tal vez observaba algo. Debería esperar y ver si regresa. Movimiento junto al campamento. Bandidos. Debe de ser el fantasma. ¿Está robando sake? Tiene más de ladrón que de samurái. No des a esos barriles. ¿A dónde vas con esa premura? He de alcanzarlo. Hora de conocer al fantasma. ¿Por qué insistes? ¿Qué pretendes? Tu armadura de samurái no te protegerá de tu propia mente. De acuerdo. Veamos si dejaste rastro. Unas huellas. Chapuceras. ¡Ya basta! Busco al fantasma. Tú y media isla. Pero nosotros lo hallamos primero. Esta mierda nos debe una fortuna. Pues a mí más. Un día, mozalbete. Si no, despídete de tus dedos. Así que tú eres el héroe del que todos hablan.
No soy el fantasma, pero sí que trabajo para él. Estábamos luchando por salvar la isla de Iki, y los bandidos del zorro muerto nos atacaron y apresaron al fantasma. ¿A dónde se lo llevaron? A su campamento, justo al oeste. Tengo un día para pagarles. No, quédate al margen. Encontraré a tu maestro. Tengo unas preguntas para el fantasma de Iki. De acuerdo. ¿Tú? Señor Sakai, sácame de aquí. Te estás haciendo pasar por el fantasma. Que solo rindo tributo. ¿Tributo? Debí haber intuido que estabas detrás. Lo siento, señor Sakai. Había mongoles hasta en la sopa y no lo soportaba más. Oí que un contrabandista de Iki iba a zarpar al continente para no volver. Tenía que irme. Sin siquiera despedirte. ¡Si no paráis quieto! Si tan desesperado estabas, ¿cómo acabaste aquí? Me cazaron colándome en el barco del contrabandista. Cuando se enteraron de que había encallado en Iki, unos pérfidos lugareños me dieron caza. Quisieron robarme. ¿No les robarías antes? Por un jornal y un saque rancio no se va a morir nadie. Así que eres el hombre más odiado de Iki. Media isla te quiere muerto y a la otra mitad le debes dinero. ¿He acertado? Más o menos. Eso no explica esta farsa. Los lugareños me detestan. Como el fantasma, podía inspirarlos, robar a las sabandijas y comprar tu salvoconducto al continente. ¡Todos ganamos! He de irme. Te dejo con tus enredos. Eso no sería propio del fantasma, ¿verdad? Aguanta. Tengo los brazos dormidos. Desentumécelos. Te acompaño al campamento y mucho es. Bien, fantasma de Iki. Estás solo. Esperad, no podéis dejarme aquí. Todos en esta isla me están buscando. ¿Qué hay de tu pupilo? ¿Le conocisteis? ¿Cómo está? Casi pierde la cabeza intentando pagar tu rescate. Solo es un pescador. El zagal me necesita. Ayudadme a buscar a Fugu y no sabréis más de mí. Palabra. Espero que esté cerca. Acordamos un punto de reunión cercano, por si nos separábamos. Vos primero. Pensé que solo teníais ojos para Tsushima. ¿Qué os trae por Iki? Una vez vine aquí con mi padre, hace años. Jamás pensé en volver, mas fue escuchar que algo terrible ocurrió aquí y no pude ignorarlo. Ojalá lo hubiera escuchado yo. Lo que oí fue Iki es seguro y no hay mongoles en la costa. En cuanto a tu amigo, ¿cómo lo convenciste de participar en tu pantomima? La tribu del águila hundió el bote en el que vine. Iba a ahogarme hasta que Fugu me sacó del agua. Quise deshacerme de él, pero no se enteraba. No pudo resistirse a tus encantos. Pocos pueden, mi señor. ¡Fugu! ¡Soy yo! ¡Sabía que escaparíais! ¡El fantasma vive para luchar! Deja de llamarme así, Fugu. Mi nombre es Kenji, mi amigo el fantasma. Ah,
Ya veo, pues alguien llamado la víbora porta un mensaje para él. Es para mí. ¿Tienes problemas con la víbora de la bahía Hakata? Es el contrabandista del que os hablé, el dueño del navío que pondrá rumbo al continente. Quise colarme a bordo, pero me trincó. Ahora le debo una pequeña fortuna para abandonar esta isla con mi testa en su sitio. Habrá que reunirse con él y zanjar esto. ¿Vais a ayudarme? Que lo haga mejor el fantasma de Iki. Quiero conocer al contrabandista que se pasó 2 décadas eludiendo a los samuráis. ¿Qué le pasó a tu caballo? ¿Miko? Tuve que entregárselo a la víbora como aval. Espero que esté bien. El señor Shimura lleva años dando caza a la víbora. Suerte de que no te cortara las manos cuando intentaste colarte a bordo. Lo que quería cortarme era otra cosa. Pero le convencí de que me esperara para ir al continente. Solo tuve que darle a Miko y prometer que le pagaría 10 veces el precio de salida. Os advierto de que la víbora detesta a la gente como nos. ¿Como nos? Los tipos duros, aguerridos. ¿De qué os reís? De nada. En fin, pase lo que pase, no lo provoquéis. No tiene por qué desmadrarse. Espera aquí, Fugu. Sí, fantasma. Digo, Maese Kenji. Soy yo, Kenji, el fantasma de Iki. Vinimos a ver a la víbora. Tranquilízate, Kenji, y no abras mucho la boca. ¿Quién? ¿Yo? ¿Y mi dinero? Así que eres la víbora de Hakata. ¿Quién es el matón, Kenji? Un amigo. Jin Sakai. ¿Sakai? Tuve un encontronazo con tu padre. Mi meñique no volvió a ser el mismo. No lloré mucho su pérdida. Los enemigos de mi padre no son los míos. Bien. El rencor es malo para los negocios. ¿Cómo reclutó esta piltrafa a un samurái? Kenji dijo que intentó colarse en tu barco. Lamenta el oprobio. Así soy yo, además de estúpido e irreverente. Te debe una pequeña fortuna. Un fortunón más bien. Si vinisteis a negociar, me hacéis perder el tiempo. Si lo que te interesa es el dinero, Kenji tardará 1 año en devolvértelo todo. Es su problema. Y tuyo lo necesitas hoy para pagar el viaje y capear la invasión. Si rebajas su deuda, ajustaremos cuentas. O rezar. Porque sobreviva el tiempo suficiente como para pagarlo. ¡Eh! Tu amigo no es tonto, Kenji. Creo que podemos llegar a un acuerdo, señor Sakai. La tribu del águila robó mis cartas náuticas. Poseen las rutas de contrabando entre China y la bahía Hakata. Las necesitas para llegar al continente. Correcto. Si los mongoles descifran mi código, averiguarán todos los puntos débiles de la flota del Shogun. Qué mal suena eso. Recuperaremos las cartas si permites a Kenji viajar al continente. Acepto el trato. No pierdas de vista a Kenji. Atrae líos como la mierda a las moscas. Podía haber ido peor. La víbora confía en nos. Hemos de cumplir. Creo que me dio un tirón cuando los bandidos me ataron. Quizá deba guardar reposo mientras Fugu os ayuda a robar a los mongoles. Solo es un pescador, Kenji. Él te salvó la vida. Lo sé. Si quieres ser como el fantasma, deja de utilizar a la gente y empieza a pensar en cómo servirlos. Vas a morir aquí. Igual que tu padre. El apellido Sakai y pasará al ostracismo.
Tu vida no significa nada. ¡Basta! Cuando estábamos con la víbora, no os tomaba yo por un diplomático. Me pasé toda la vida ayudando al señor Shimura a resolver disputas entre familias de samuráis. Suena aburrido. A veces, más una palabra en el momento adecuado hiende más que la hoja que mejor corta. Hay más guardias de los que pensaba. Tal vez debería montar guardia. Si algo se tuerce, os haré una señal. Un pájaro cantando, no, un mono chillando. ¡Shh! Cartas no por Alice. ¿Hubo suerte? Lo tengo. Vamos. Estoy harto de que me la juegue. Justo a tiempo. Bien hecho. No falta nada. Dadme unos minutos para examinar los mapas y nos iremos. ¿Qué hay de los que enviamos de avanzadilla? Están a bordo, pero no damos para más. Debemos desechar todo lo prescindible. Solo queda hueco para otro pasajero. ¿Listo para zarpar, Kenji? ¿Cuándo zarpamos? Pronto. No esperamos a nadie. Un placer hacer negocios contigo, señor Sakai. Igualmente. ¿No queréis apuntaros? Puedo colaros en uno de mis barriles de sake. Está un poco apretado, pero con un poco de aceite, esas caderitas... Paso. Aún no he acabado aquí. En fin, habrá que despedirse. Enfría el mejor sake que tengas. Lo celebraremos cuando todo acabe. Ojalá. ¡Fuego! ¿Olvidáis algo, maestro? Sí, mi sentido común.
ocupa mi lugar en la nave. Te lo mereces. Pero, maese... Arreando. Antes de que me arrepienta. No pensé que lo tuvieras. Yo me las apañaré, pero Fu lo tenía mucho más crudo. Es mejor así. Además, no creeríais que os libraríais de mí tan fácilmente. No contaba con ello. Esto merece un trago. Por el fantasma de Eiki. Por no acordarnos de él jamás. No vayas causando problemas. Ayúdame. ¿Qué necesitas? Se supone que no puedo hablar con nadie. Me llamo Ito. Los custodios me retienen aquí. Y a los demás, también a mi hermano. No nos dejarán marchar. ¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son los custodios? Mirad alrededor. Son discípulos del monje Zenshin. Sus discursos captaron a muchos para servir a la tribu del águila. Un monje aliado de los mongoles. Es una locura, mas los lugareños creen en él. Solo le sigo la corriente para que no me encierren. Puedo sacarte de aquí, también a tu hermano y a los demás. Gracias. Os ruego que no lastiméis a los custodios. Son buenas personas, engatusadas por Zenshin. De acuerdo. Haré como que deseo unirme a ellos. Veré si puedo dar con los demás prisioneros desde dentro. Según ellos, la servidumbre allana la senda. Quizás os sirva. Zenshin va a hablar, mas solo a los custodios. Seguid este camino y podréis escuchar sin que os vean. No podemos seguir hablando. Nos verán. De modo que siguen a la tribu. Debería averiguar dónde me estoy metiendo. Los custodios parecen felices y calmos. ¿Acaso lo fingen? Provisiones, suficientes como para tornar el templo en el nuevo bastión meridional de la tribu. ¿Ese es el monje Zenshin? Al principio, el águila me mostraba pesadillas, a nuestro pueblo sufriendo tras la invasión samurái, pasando hambre, suplicando una ayuda que no podía prestar. ¿Pesadillas? ¿Él también probó el veneno del águila? Ahora, el águila me muestra otra senda. Al servir a su tribu, me enseña visiones de abundancia, de paz. Esta noche, la tribu del águila viene a apaciguar nuestros miedos. ¡Allanad la senda! La tribu del águila viene esta noche. He de liberar a los presos antes de su llegada. Debería infiltrarme y preguntar. Así sabré dónde retienen a los prisioneros. Paz, amigo. Soy el vigía aquí. Llevo sirviendo a Zenshin desde que salvó a mi familia de los samuráis. ¿Qué se te ofrece por nuestro templo? Soy amigo de Ito. Me reveló las sabias palabras de Zenshin. Puedo ayudarte a vigilar a los prisioneros. No son prisioneros, sino espíritus perdidos en la Barahunda. Velamos por ellos hasta que vislumbren la senda. Mas esa tarea no recae sobre ti, ni tampoco lo hará sobre nosotros. La tribu del águila está encantada con nosotros. Esta noche
Los mongoles vendrán para recompensarnos y ocupar este templo. Si toman el templo, podrían usarlo para propagar el mensaje del águila por toda la isla o más allá. Crucemos dedos. Por ahora, debemos aprestarnos con los preparativos finales. Camina entre nosotros. Averigua si los custodios necesitan ayuda o un gesto amable. Gracias por tamaña oportunidad. ¿Por qué te resistes? Esta gente desea unirse a mí. Y tú también lo harás. Aquí, amigo. Soy la que asigna a los custodios. El vigía me dijo que os prestara ayuda. Vengo a proteger la senda de Zenshin. Sé bienvenido, pues, hermano. La senda de Zenshin nos deparará paz y prosperidad. Lo sé, mas no todos profesan tanta fe como nos. Oí que traéis a gente para que encuentren la senda. Las pobres almas de la Barahunda, sí. ¿Dónde los retenéis? Están a salvo, lejos de los custodios. Ya sea una campesina o un ducho guerrero, todos acabarán acompañándonos. Prosigue con tu servicio, hermano. Prohibido entrar. Lo entiendo. Mi único deseo es servir. Voy a hacer de comer para los de la Barahunda. No todos pueden entrar o salir. Esta construcción alberga una historia. Cuando la puerta se abra, corramos. ¿Y el guardia? No seas espurda. Solo hay una salida. Aceptar la verdad de la senda. Cautivos. No puedo liberarlos sin derramar sangre. Regresaré cuando haya menos ojos vigilantes. Lo he investigado todo. Aguardaré el momento para liberar a los cautivos. ¡Anda, un hermano nuevo! ¡Ven que te veamos! Paz, amigos. ¿Puedo descansar aquí un momento? Adelante, pero si lo que buscas es trasegar, tendrás que buscarte tu propio saque. No sé por qué no viene más gente. Cuando el águila llegue, mi familia ya no tendrá que preocuparse de llenarme el buche o el gaznate. Y solo pagamos sirviendo. He de actuar ahora, en su duermevela. Ellos ya son libres. Tú sigues atrapado en tu miedo. Vengo a salvaros. Es una prueba. Quieren averiguar si conocemos la senda. No, no es una prueba. Vengo a liberar a los retenidos en contra de su voluntad. ¿Visteis a una mujer llamada Aito? No, su nombre no me suena. Debe de estar en otro edificio. La tribu del águila está aquí. ¡Uy! Los mongoles son sus guardianes. Quedaos aquí hasta que me ocupe de los guardias. Escaparéis luego.
Termund va a estar la Chiharu. ¡Ayuda! Pronto serás libre. Has venido. ¿Qué hay de mi hermano? Que te busque en la escalinata. Ve a un lugar seguro y podréis tornar juntos. ¿Y los demás? Son unos ilusos, mas no todos merecen la hazaña de la tribu. Detendré a los mongoles. Voy a departir con Zenshin y me cercioraré de que esto no se repita. Por favor, sed clemente. Es un buen hombre. O lo fue hasta que llegó el águila. Vas a estar bien. Vete, antes de que los mongoles te vean. Debo quedarme. Me infiltré en busca de mi hermana. ¿Y tú? Sí, ¿cómo lo sabíais? Ya la liberé. Vete, está junto a la escalinata. Oh, mejor de lo que esperaba. Gracias. Por Zenshin. Estará dentro del templo. Legion Harsinta. Ya se empezó. ¡Aléjate! ¡Hice todo lo que me pediste! ¡Ah! ¡Otórgame la paz! No soy el águila. Estás a salvo. Ella no está aquí. A mí también me emponzoñó así. Aún puedo oír su voz en mi testa, alimentando mis demonios para empequeñecerme. Mas no se lo permitiré. Ni tú tampoco. Cuéntame lo que ves. Veo a un niño llorando. Un samurái quemó su hogar. Me implora una comida que no tengo. Quise ponerle fin. De verdad. No puedo soportarlo solo. No tiene por qué. Esta noche no. Su voz sigue sonando. Distante. Mis actos. Las promesas que vendí a mis discípulos. ¿Qué he hecho? Lo que el águila quiso.
Ahora puedes difundir la verdad. Que el águila se sirve del miedo y la mentira para retorcer nuestra mente y que la sirvamos. Si puedo hacerlo, lo haré. En tal caso abandonaré el templo hasta que su voz se apague del todo. Espero que halles la paz, Zenshin. Gracias. No sé qué verdad os aflige, mas espero que no la afrontéis solo. Restos del barco. Ese olor. Pólvora negra mongola. Quemaduras de Huacha. Voló por los aires. ¿Un superviviente? Acércate. No tengo mucho tiempo. ¿Quién hizo esto? ¿Son mongoles? No. Contra unos rivales. Traidores. Yamaneko y su banda cerraron un trato con los mongoles. Los mongoles los armaron con joyas. ¿Quiénes son los saqueadores? ¿Dónde están? Pregunta a Sugi. Ella sabrá. La aldea del sur lleva un casarrojo. Avísale. Que ya vienen. ¡Oigo sus huachas! ¡Corre! La banda de Yamaneko nos van a matar. Sugi en una aldea del sur. Si los mongoles reclutan a más piratas,
¿Qué necesito ahora? Esa será la aldea. Debería indagar. Alguien conocerá a la tal. ¿Qué ha pasado aquí? Una lluvia de flechas llameantes desde un barco de la bahía. Conozco el navío. Son saqueadores con sus armas. Busco a alguien que me ayude a pararlos. Sugi porta un casarrojo. No la conozco. Han muerto por mi culpa. En fin. Tu padre cayó en combate salvando a su hijo. Fue honrado con una muerte honorable. Ahora tú continuarás su legado. ¿Os enorgullecisteis de mí, padre? No, busco a una mujer con un casarrojo, Sugi. Viven un hombre y una mujer. Él se llama Sanpei. Ella no lo sé. Gracias. Sigue caliente. Alguien vive dentro. Cerrado. Me estás buscando. ¿Por qué? No pretendo hacerte daño, Sugi. Mi nombre es Jin. Porto un mensaje. El navío que arrasó vuestra aldea es propiedad de un tal Yamaneko. Necesito tu ayuda. ¿Saben que estoy aquí? ¿Entonces? ¿Deberíamos irnos? ¿Alejarlos? ¡No! ¡No! ¡No sabemos nada! Ya es tarde. Recoge todo. Nos iremos a mi regreso. Ven conmigo, Jin. Vuelve conmigo. No correré riesgos innecesarios. Para todo hay una primera vez. ¡Sugi! Recuerdos de parte de Yamaneko. Seibe, siempre fuiste su perrito faldero. ¿Qué te parecen nuestros nuevos amigos? Pronto seremos la banda más fuerte de esta isla. ¡Que caigan! ¡Abajo!
No está mal. Acompáñame. Los de Yamaneko son cautos. Y están bien armados. Solo atracan a una hora y en una ubicación. Creo que los conociste. Fui su primera de a bordo. Evité que diera rienda a sus peores vicios. Por poco tiempo. Cuando conocí a Sanpei, quise dejar atrás esa vida. Pero no se puede dejar a Yamaneko. Dime dónde atraca el barco. Yo me encargaré. O cooperamos o no haremos nada. Recuerda que eso mismo espero yo de ti. Eres bueno con la espada. Se me ha ocurrido algo que podría funcionar. Pero antes debo buscar a alguien, a un antiguo contacto. Al oeste hay una aldea pesquera abandonada. Nos veremos allí. Suerte. Lo mismo digo. Este es el lugar que dijo Sugi. ¿Dónde está? Más hombres de Yamaneko. Yo me ocupo. Hemos de vengarnos. ¡Nos atacan! ¡Pítenlo, Tenquen! ¡Voy a cubrirme! ¡Doso! ¡Socorro! ¡Ayuda! Aguanta. Gracias, mi señor. Menuda exhibición. No eres un samurái o ronin al uso. ¿Qué eres exactamente? Alguien como tú. Sé lo que se siente al ser perseguido. Exploré la cala. Los de Yamaneko intercambian cautivos por huachas. Malditos esclavistas. No dejemos que se hagan con sus armas. Vale. Separémonos. Distrae a la mesnada de ahí. Procuraré un bote. Llevo colándome de polizona en barcos desde que era una cría. Si Yamaneko es tan peligroso como afirmas... Es mi responsabilidad. Yamaneko es... mi hermano. Matar a tu propia sangre... es más duro de lo que imaginas. Sí. De acuerdo. Voy a la costa donde los mongoles y los piratas acamparon. Hallaré el modo de acabar con todos. Puedo arrebatarles las huachas... y nivelar la balanza para ti. Bien. Si les hacemos creer que los saqueadores los traicionaron, habrá una lucha interna. Te señalaré dónde apuntar. Un poco de harina en su hoguera avivará las llamas. Buena suerte, Sugi. Lo mismo digo. Hay un puesto de vigilancia cerca. No puedo ir hasta... Que me encargue de ellos. Nos vemos en la costa septentrional. Ahí está el puesto.
Cuando la noche caiga, Suki podrá remar hasta el navío. Investigaré. Pondré fin a su alianza. Usaré la hoguera para avisar a Suki e indicarle dónde atacar. La banda de Yamaneko y los mongoles están conchavados. He de avisar a Sugi. Así se tornarán contra la banda de Yamaneko. No!
La banda de Yamaneko dejará patente que no hay que aliarse con los mongoles. Me reuniré con Sugi en la costa norte. Ni rastro del bote de Sugi. Espero que Sugi no estuviera a bordo. Su casa rojo. Adiós, Sugi. Ojalá tengas más suerte en la otra vida. No tenemos comida para vos, mi señor. Y aunque la tuvierais, la rechazaría. Viendo cómo ha dejado la tribu el campamento. ¿Algún herido? Nos perdonaron gracias a Doshun, el monje que dirigía esto. Se entregó a los mongoles a cambio de que no nos lastimaran. ¿A dónde lo llevaron? No lo sabemos, pero enviamos a buscarlo. Ayudaré. La gente que se sacrifica por los demás no abunda. Hotoke sabrá a dónde han ido los hombres. Su esposo lideraba la partida. No me lo puedo creer. Hace 15 años que no veo a un samurái. Hablas de los hombres del señor Sakai. Sí, los invasores. Poco botín vais a sacar aquí. Se lo llevaron todo. Si vine es para encontrar al monje Doshun. ¿De verdad? Mi esposo partió con otros en su búsqueda. Siguieron a los mongoles por el puente. Vamos. Deberías quedarte. Es peligroso. Quiero ayudar. Se lo debo a Doshun. No sabéis cuánto. Por aquí. En cuanto a lo que dije sobre los samuráis, mis disculpas. La invasión me pasó factura. ¿Lo dices por tu brazo? No serías más que una niña. Haya guerra o no, es una atrocidad. Encontré a un samurái herido en el establo. Le di de comer y de beber. Mi padre lo descubrió y me cortó el brazo. La mano que alimenta al enemigo, dijo. ¡Qué crueldad! Y sin razón. No,
Tenía razón. La noche siguiente, el samurái llegó a la aldea y los liquidó a todos. Dosun fue quien me adoptó y curó mi herida. Si sobreviví, fue gracias a él. Le debo la vida. Hay algo en el camino. Les han hecho trizas. ¡Mi esposo! Espera, voy a mirar. Creo que me voy a marear. Céntrate en respirar. Está entrado en años. Es Rokuro. Partió junto a mi marido. Era un recién llegado. Es más joven. Tiene una marca en el mentón. Es Kaneji. Tenía mujer e hijos. ¿Creéis que mi esposo escapó? Hemos de dar con los mongoles enseguida. Hay algo en el camino. Este arroz debe de proceder de vuestro campamento. Seguramente. Arramblaron con nuestra comida. Sigámoslo. ¿Qué opinaría Hotoke si conociera tu identidad? La mutilaron. Exterminaron su aldea. Todo para colmar la arrogancia de tu padre. No respondisteis a la pregunta sobre mi esposo. ¿Creéis que escapó? Deberíamos apretar el paso. Lo intento. Mas mis pies y la espalda. Tenía que venir. Se lo debo todo a Dosun. Mas si pierdo a mi esposo, no sé qué haré. Lo encontraremos. Jamás pensé que tendría una familia. Espera hasta que mate a los mongoles. Allí hay mongoles en la playa. Voy a acercarme. Un monje. Dosun. Está atado y listo para su ejecución. No. Togo, ¿está herido? No lo sé. Mas los mongoles lo matarán si detectan nuestra presencia. No puedes salvar a ambos. Si sacrificas al marido, ella caerá presa de la desesperación. Si el monje muere, su esperanza morirá con él. Por favor, tenéis que rescatarlos. No puedo salvar a los dos. En cuanto actúe, los mongoles me verán. Y cuando lo hagan... No puedo perder a ninguno. Haré lo que pueda. Yeah!
¡Ayuda! ¿Se acabó? Mi señor, me salvasteis. Mejor dáselas a tu mujer. Mi familia os lo agradece. Más temo por la gente. Dosun nos procuró alimento y medicinas. ¿Y no pueden viajar a otro sitio? Viajar es peligroso. Para nosotros. Y yo embarazada. Si llego a saberlo. No nos arriesgaremos. Nos quedaremos. Os tenéis los dos y a vuestro niño. Os irá bien. Gracias, mi señor. Ven, Hotoke. Llevaremos a Dosun a la playa. Tendrá su funeral. ¿Qué necesito ahora? Parece que necesitas algo de ayuda. ¿Qué estás haciendo? Los mongoles incendiaron mi hogar. Si no construyo otro, me tocará dormir al raso. ¿Y nadie te ayuda? ¿Ningún familiar? No tengo a nadie. Perdí a mis padres hará unos 15 años. Siempre me valí por mí mismo. Y ahora tengo que hacerlo desprovisto de todo. No me mires así. Todo el mundo tiene problemas. Y el mío es que estoy viendo que me va a faltar madera. Igual puedo ayudarte con eso. ¿Estás seguro? Pues nada, se agradece. Voy a construir una casa. Esperemos que los mongoles no la quemen también. En eso también puedo ayudarte. Estoy impaciente por ver tu obra. No pienso construirla aquí. Aún estoy aprovisionándome. Pero gracias. Llevaré esto de vuelta al puesto. No me creo que lo vaya a hacer. ¿Por dónde iba? ¿Cómo marcha la casa? Marcha lenta, pero segura. ¿Has construido algo alguna vez? Me temo que no. No lo hagas. Ahora me estoy enseñando a cazar pieles para el tejado. Es algo que casi todos lo aprenden de sus padres. ¿Puedo preguntar si perdiste a tus padres durante la invasión samurái? Sí, durante una riada, o eso me contaron. Mi abuela me crió hasta que pude moverme por mi cuenta. Para tu nuevo hogar, tengo pieles de sobra. Gracias por tu ayuda, otra vez.
Debería poder hacer esto solo. No debería estar dependiendo de ti. No construyas una casa porque los mongoles quemaran tu hogar. Llegaron mientras araba en los campos. No tuve ocasión de salvar nada. ¿Cuándo acabará esto? Tú otra vez. No esperaba encontrarte en la playa. ¿Sabías que hace falta metal para construir una casa? Pues yo no. Estoy rapiñando la de los naufragios. No se me ocurre otro sitio, al menos en Iki. Pero siento envidia. ¿Los naufragios? Aunque estén destrozados, aún te haces una idea de cómo fueron antaño. Las cosas de mi familia. Como la pala de mi padre y la horquilla de mi abuela. Se quemaron con la casa. Por eso espero crear una. ¿Una casa o una familia? Como no sigas cavando metal en estos restos, no será ninguna. Te ahorraré algo de tiempo. ¿Cómo puedo aceptarlo? Acabarás construyendo la casa por mí. Eso ya es cosa tuya. He visto demasiados hogares arder. Me honraría si aceptases este donativo. Pues no me queda otra que aceptarlo. La casa la construiré en un prado que hay al oeste del fuerte Sakai. Algún día te invitaré. Más pronto que tarde. Más pronto que tarde. Amigo. Bien hallado. Has venido. Con todo este trajín no te pregunté ni el nombre. Yo soy Emotaro. Y tú eres Jin Sakai. El que nos liberó del águila. Lo averigüé tal y como construí esta casa. Yo solito. Sin ánimo de ser impertinente, tú deberías estar tan orgulloso como yo. Esta casa también es cosa tuya. Ahí. Esa viga que sostiene el tejado te la debo a ti. Y puede que no veas las pieles, pero están ahí, cubiertas de paja. Y ese rincón de ahí sigue en pie gracias al metal que encontraste. Quise prescindir de él, pero lo que hice fue retrasarme una semana. Dijiste que nunca habías construido nada. Pues bien, ya lo has hecho. Y con esta casa podré formar una familia como la que nunca tuve. Gracias. La primera casa que vi arder fue aquí, en Iki. Y no hice nada. Esta casa no lo compensará, mas por algo se empieza. A otra incursión. Si no nos hemos recuperado de la última batalla. Estamos en guerra. Si quieres descansar, pídele unos días libres a la tribu del águila. Déjanos, Hachiro. Y después, el fantasma. ¿Tienes problemas? Nada que no controle. Supongo que debo darte las gracias por matar al águila y por dejar libre a Tenzo. El águila se lo merecía. En cuanto a Tenzo, esta isla ya ha tenido su cupo de carnicerías. Pues está a punto de ver más. Hay un barco mongol cerca de la costa. Posee suministros suficientes como para sobrevivir a esta guerra. Vamos a abordarlo. ¿Y precisas la ayuda del samurái más odiado de Iki? Ese honor le corresponde a tu padre. ¿Vas a recurrir a la ayuda de un enemigo y poner en riesgo a tu banda por unas pocas provisiones? ¿Qué hay en ese barco realmente? Mi hija. De modo que es un rescate. Sí. Camuflado de incursión. Y a espaldas de tu banda. No saben que vas a arriesgarles por salvar a tu hija. Como se enteren, se sublevarán. Y como nos enzarcemos en riñas, la tribu del águila os hará pedazos. No puedo abandonar a mi hija.
Acompáñanos y ayúdame a salvarla. Con discreción. Está bien. Accedo. Gracias. Partiremos al alba. Hasta entonces, puedes unirte a la fiesta o descansar. Disfruta ahora que puedes. Zarparemos con la primera luz. Fune está liada. Y una mierda. Ella nunca se pierde una francachela. Una vez lo hizo. La noche que... Tenemos compañía. ¿Te hace un trago? Eso no huele a ningún sake que haya probado. Aquí no bebemos pijadas, señor Sakai. Si te quieres calentar... Tendrás que conformarte con mi receta especial. Como eso sea veneno, que sea potente. No en vano he sobrevivido al del águila. Compartiremos botella, no vaya a darte algo. ¿Por qué brindamos? Por la isla de Iki. Fune dijo que en el barco mongol había riquezas. Fune dice muchas cosas. ¿Crees que miente? Lo que creo es que nos oculta algo. La última vez que se comportó así, perdí a dos hermanos en el mar. Esperaré en el barco de Fune. Los gatos de aquí, Meo. ¿Quieres apostar algo? Una partida de Go. Solía jugar a eso con mi tío. No hay sitio para más jugadores, pero aceptamos apuestas. ¿Quién va a ganar? ¿Las blancas o las negras? Elijo las blancas. Buena suerte. Ven luego para ver si has ganado. Un barco mercante de lo más tentador. ¡Di una orden! ¡No haremos nada hasta que lo largues todo! ¿Qué ocurre? Esto no es solo por los suministros, ¿verdad? ¿Qué tiene el navío mongol de importante? El enemigo está al caer y vosotros retrasándonos. ¡Danos una explicación! No, Hachiro. ¡No os debo nada! Déjamelo a mí, Jin. ¿A quién eres fiel, Fune? ¿A tus hombres o al hijo del carnicero? He consagrado cada parte de mi ser a ti y a mis hombres. Preparad el barco. Ahora. A sus órdenes. El resto de mi banda espera en la playa. Por aquí. No dejes que te carcoma. Lo sé. No cuando estamos tan cerca de Toki. ¿Qué aspecto tiene tu hija? Si hay más prisioneros, tendremos que distinguirla entre la multitud. Tiene mi barbilla. Y mis ojos. ¿Y? ¿Y? No sé qué aspecto tiene ahora. Llevo años sin verla. Crecer distanciada de la familia es difícil. ¿Tienes hijos? No. Más mi padre.
Apenas lo conocía. Solo en combate se mostraba como realmente era. Si al final voy a tener más en común con el carnicero de Iggy de lo que me gustaría. Podría decir lo mismo. Son exploradores. Refrena tu hoja. Yasu, informa. Los perros mongoles están cargando el barco. No saben que llegamos. Si nos ven, se retirarán a mar abierto. Que lo intenten. Mis arqueros están listos para incendiar sus velas. Un ataque sigiloso podría sorprenderles y así evitar que ella sufra daños. Bien pensado, señor Sakai. ¿Te has ofrecido a liderar el asalto? Tomad la nave. No mostréis clemencia. Y la hija de Fune. Esta es mi hija, Toki. Soy yo, Oka.
su mente sufre intoxicación de Kusuri. Se la di cuando se rompió el brazo. Como medicina es potente y muy adictiva. No sabía que estaba tan enganchada hasta que mató a unos hombres durante una incursión. Yo debería haber dictaminado su ejecución. Mas como era tu hija... La envié lejos. La banda estaba colérica. Algunos se fueron. Otros aún me odian. He cumplido mis leyes a rajatabla desde entonces. Pero de poco sirvió. Ella se ha ido. Quisiste hacer lo correcto. Se me presentó una ocasión. La encontré en la trastienda de un salón de té. Estaba soñando. Estaba llena de barro. Por el olor llevaba así días enteros. Estaba tan enfadada que la dejé ahí. Debí llevarla a su casa. Estás a tiempo. Subámosla al bote. Vaya, mirad eso. Fune nos trajo aquí para salvar a su hijita. La zorra por la cual murieron mis hermanos. Ella ya pagó por ese error, Hachiro. No lo suficiente. Gracias a ti. Pero no te preocupes. Dejaré que te despidas de ella antes de rebanarle el pescuezo. La chica está ida. Solo un monstruo derramaría su sangre. Esta no es tu lucha, Sakai. Sí, lo es. Si aún me profesáis lealtad, quedaos atrás. Estas ratas son nuestras. Los cuerpos de esos traidores al mar. Hachiro ladraba mucho. Pocos le seguían. Tus hombres te respetan más de lo que crees. Confieso que me sorprende. Por culpa de mi hija murieron padres, hermanos y maridos. Si fuera otra, me habría puesto de parte de ellos. Estás donde debes, con tu hija. Su mente se ha ido. Pero a falta de Kusuri, su cuerpo aún sufre. La ayudaré a descansar. Gracias, Jin. Espero que halles paz, Fune. Oh.